inútil el debate entre lo que pretende la prensa regiomontana, sobre todo la prensa que está muy porril con Rayados y Tigres hace muchos, pero muchos años, de no darse cuenta que el clásico regio, pues sí es un clásico que no ha trascendido mucho más allá de Gonzalito. Esa es la realidad. O sea, si eso no le quita la importancia y no le quita la trascendencia que tiene un partido como el de esta noche entre Tigres y Rayados en el Estadio Universitario. Eso es la realidad. El final, el jugarse una final regional, una final de CONCACAF, no es una final mundial, no es una final continental, es una final regional. Tampoco es algo que represente mayor, cartel de lo que realmente tiene. Cuando ha llegado el América, ha llegado las Chivas, ha llegado Cruz Azul, ha llegado Pachuca, ha llegado los Rayados de Monterrey, pues se le da la misma importancia que se le está dando, me parece, el día de hoy al clásico regio que se empezará a disputar esta noche. Dos de las plantillas más caras del fútbol mexicano, dos de las plantillas que sí invierten mucho dinero en futbolistas y que para tratar de agradar a la tribuna y también para tratar de tener campeonatos constantes. El equipo de los Tigres lo ha logrado a través de estos últimos años, el equipo de Monterrey no, lleva pues 10 años sin un torneo de liga. Este es un torneo que debería de ganar, que debería de enfocarse en su mayoría a tener esa idea fija de tener el campeonato de CONCACAF. Pero más allá de todo esto, la verdad es que me parece ridículo, me parece hasta un complejo de los regios que intenten siempre de decir es que este es el clásico internacional, este es el clásico maravilloso, y aunque no le importe más allá de las fronteras regias a la gente, es lo mejor que hay. Pues yo creo que así como es bueno a veces, también es muy malo en ocasiones, y esa es la realidad. Hoy hay una gran rivalidad en frente a frente, y una gran rivalidad que tendrá que mostrarse con una capacidad de juego, me parece, de ambición, de uno y de otro. Si no, pues van a seguir haciendo lo mismo de toda la vida. Un clásico que se espera demasiado y que termina siendo decepcionante. Pero de que es importante, de que no le importa a mucha gente, eso también es cierto, y ahí están los niveles de audiencia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fusión, esta integración entre Medio Tiempo y el Universal Deportes. Abigail Parra, Daniel Blumrosen, los saludamos con gusto. ¿Cómo estás, Abby? A ver, empezamos, ya lo ponía, ahorita vamos a ir con sus compañeros, ya lo ponía ahí Gerardo Velázquez de León en la palestra. ¿Importa o no importa el Clásico Regio? Más allá de que es la final de CONCACAF, que claro que es muy relevante, pero claro, a nivel nacional, ¿importa o no importa el Clásico Regio? Híjoles, a nivel nacional creo que no, en cuanto a afición. En cuanto a nosotros, que nos dedicamos a esto, claro, creo que soy de las que opinan que no podemos desdecharlo, porque al final de cuentas son dos equipos que están, queramos o no, están dominando el fútbol mexicano, ¿no? Y que vemos a un América, un Cruz Azul, un Pumas, un Chivas, que son los llamados cuatro grandes, que llegan y se intimidan. Vemos a Cruz Azul, que no puede ganar en el BBVA, vemos a un Pumas, que tampoco lo puede hacer, o de repente vemos estos destellos de equipos como Cruz Azul que ganan en un Universitario. Pero sí, creo que no es del interés general a nivel nacional para la afición, pero para nosotros, medios de comunicación, creo que sí debe ser de interés por lo que significa y porque al final de cuentas es fútbol, ¿no? Ok, ya vemos a nuestras espaldas a nuestros compañeros. Hoy tenemos muchas damas, lo cual nos da mucho gusto en el programa. Güera Tania Ventimilla, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. ¿Importa o no importa el Clásico Regio? Hola, Dani. Hola a todos. Qué felicidad que las mujeres estemos dando el día de hoy por la autoridad. Me da muchísimo gusto que seamos tantas. Cada vez tenemos que ser más. Y bueno, pues sí, yo creo que para la afición sí todavía no alcanza lo que es un tema mediático en cuanto a nivel república, pero sí también vale la pena destacar que a nivel afición y lo constantes que son y lo que han demostrado y cómo lo sienten, o hacerlo tanto o menos, y menos si hemos estado en algún partido allá en Monterrey, sabemos cómo lo viven. Sí, sin duda falta mucho por parte de la república hacerlo un clásico nacional, si es lo que estás preguntando. Pues yo creo que a la gente que le interesa vos, saber cómo le va a ir a Tigres, cómo le va a ir a Monterrey, y más con esta falta de títulos de Monterrey en su estadio, y sin duda eso genera muchísimo interés por parte de la afición, qué es lo que va a pasar. No creo que la afición que le guste el fútbol mexicano pueda quedarse totalmente de fuera de qué va a pasar si Tigres
va a lograr derrotarlos de nueva cuenta en su casa. Yo creo que eso la gente la tiene bastante metida, Dani. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, tenemos aquí un problemita con el Chicharito. Ah, bueno, ya, listo. Vamos a Monterrey, le damos la bienvenida en su primera intervención en Fusión a Jessica Méndez, corresponsal de Medio Tiempo en Monterrey. Jessica, bienvenida. Cuéntanos tú que estás allá, que vas a estar seguramente al rato en el volcán. A ver, la perspectiva desde Monterrey, ¿importa o no importa el Clásico Regio? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y pues bueno, ahorita estaba escuchando todo lo que estaban comentando. Y sí, aquí en Monterrey se sabe que a nivel nacional como que no le prestan mucha atención al Clásico Regio. Pero así como a la gente que está fuera de Nuevo León no le interesa el Clásico Regio, pues a la gente de Monterrey no le interesa mucho lo que piense la gente de otras partes. Así lo piensa la gente de Tigres, de Rayados, porque sienten el Clásico Regio muy suyo, de que es una fiesta que se vive en Monterrey y que a lo mejor no le importa a la gente que está en otros estados, pero a ellos sí. Entonces, mientras a ellos les importe, para ellos es su clásico nacional. Si juega Chivas, América, a ellos no les interesa. Si juega, es más, la selección mexicana ha estado aquí en Nuevo León y no les interesa. Si hay un partido de Tigres amistoso o un partido de Rayados amistoso, prefieren ir a ver este juego que estar viendo un partido de selección mexicana. A ese grado es la pasión que se vive aquí por el Clásico Regio. Y a lo mejor lo que sí coincido con ustedes es que el clásico de la Conca Champions, ahí sí es un poquito diferente. Ahorita le está dando un poquito de saborcito el hecho de que sea una final y que Rayados perdió la final de la Apertura 2017. Pero en realidad aquí cuando se gana un título, Rayados ya ha ganado 3 de Conca Champions, se gana un título y el día siguiente hacen un festejo donde van 100 personas. Entonces ni la misma gente de Monterrey le da tanta importancia a la Conca Champions. El mismo Tigres ha perdido ya 2 finales de Conca Champions y no ha pasado nada. La gente pues simplemente se interesa por el título de liga y es lo que importa. Sin embargo, ahora bueno, tiene ese ingrediente de que es Rayados y es Tigres, de que se vivió hace año y medio esa final de la Apertura 2017 y por eso quieren ganar, por el orgullo de la ciudad, no por ser el título de Conca Champions, sino por el orgullo de la ciudad. Rayados se quiere sacar esa espina, aunque para muchos no es lo mismo que ganen un título de Conca Champions a que sea de liga. La gente de Tigres señala que pues para que realmente sea una revancha tiene que ser una final de liga. Pero bueno, para la gente de Rayados pues considera que no, que esta es una revancha. Entonces pues vamos a dejar el criterio de las aficiones, pero eso sí, yo creo que sí duele más perder una final de liga que una final de Conca Champions. A ver, eso está muy bueno. A ver, antes de saludar a Ariel Velázquez en la redacción de El Universal Deportes, a ver, Jessica, acá a nosotros nos da la impresión, o al medio de comunicación nacional, o en la Ciudad de México, le da la impresión de que es más importante la Conca Champions que la liga, por el tema de que puedes trascender, porque es un torneo internacional, porque antes podías ir al Mundial de Clubes. Es cierto lo que decía ayer Ricardo Ferretti, que quién sabe si ahora vayan a ir o no, claro, al Mundial de Clubes, a ver si hay. Pero por lo que nos dices, ¿en Monterrey les importa más ganar una liga que la CONCACAF? Así es, fíjate, me parece increíble, porque como lo dices, la Conca Champions te da, bueno, no sabemos todavía si va a seguir igual, pero te daba para llegar a enfrentarte equipos muy importantes a nivel internacional de Europa. Pero pues aquí no sé por qué las aficiones lo toman de esa manera. Por ejemplo, para darte un panorama, Rayados tiene su escudo, las estrellas, las 4 estrellas de liga y las 3 estrellas también bordadas de Conca Champions. Ajá. La afición empieza a criticarle a Rayados el por qué se anda bordando esas estrellas, si para ellos, mira, por así decirte la palabra, le dicen concachafa. En lugar de Conca Champions le dicen concachafa. Entonces dicen, ¿para qué borrarse esos 3 títulos de Concachafa? Entonces, ahorita, si tú contaras igual las 4 estrellas de Rayados de liga con las 3 de Concachampions, son 7. Tigres tiene 6 de liga. Entonces, en ese sentido dirías, Rayados, pues en ese sector pues va ganándole a Tigres porque tiene 7. Pero no, aquí como le dan más importancia a las de liga, pues aquí Tigres ahorita es superior porque tiene 6 estrellas y Monterrey tiene solamente 4. Eso sí, ahora sí cuenta la Conca Champions porque es una final regia. Ahí sí le van a dar la importancia. Una, porque si Rayados llega a ganar esta final,
se sacan un poco la espina de hace año y medio. Otra, volverían a ser campeones de la Conca Champions. Y mientras tanto Tigres, quien sí demeritaba este torneo, pues no pueden perder ya tres finales en Conca Champions. Y aunado a eso, si la ganan, Tigres sería por primera vez campeón de Conca Champions y contra su acérrimo rival. Así que ahí es donde toma la importancia ahora Conca Champions. Pero antes de esta final regia, para la afición de Tigres no pasaba nada. Si perdían la final de Liga, la final de Conca Champions, que ya pasó que la perdieron, y posteriormente ganaron la de Liga, ya amaban al Tuca Ferretti porque para ellos la importancia era la Liga. Entonces sí, en su momento se enojaron porque perdieron la final, pero se olvidaba todo ganando la Liga, porque aquí sí ha importado más. Claro, como te digo, les gustaría trascender y haber llegado al Mundial de Clubes como lo ha hecho el Monterrey, pero lo deja muy claro la afición. Cuando hacen un festejo del campeonato de Liga, la macroplaza se llena, está a reventar, tanto con Tigres como Rayados. Pero cuando festejaron la Conca Champions, había, te lo juro, la macroplaza estaba sola, había 100 personas, las podías contar, las podías enumerar así, haciéndole con el dedo, enumerándolas, y podías saber que eran como unas 100, a lo mucho 200. Cuando ganaba la Liga, pues había arriba de, no sé, qué te diré, 100 mil personas, 200 mil, la macroplaza a reventar. Ahí es donde ves la importancia que le dan a un título y a otro. Ok. A ver, saludamos con gusto a Ariel Velázquez en la redacción del Universal Deportes. Ariel, ¿importa o no importa el Clásico Regio? ¿Qué tal, Dani? Compañeras, también me da mucho gusto que cada vez sean más mujeres las que estén en fusión. Y pues para mí, la verdad es que no importa. Y no coincido con lo que dice Jessica de que al regiomontano, al aficionado de Rayados y de Tigres, no le importe que no sea un clásico que sea visto a nivel nacional. La verdad es que para el orgullo regiomontano sí creo que ellos siempre han querido ser parte de estar en esa conversación de los equipos más populares, ser parte de ese ombligo de la luna del fútbol. Lo han tratado de hacer sumando finales y finales. Es constante que veamos a Monterrey, alguno de los dos equipos de Monterrey, participar en alguna final, ya sea en torneos locales o internacionales, pero desgraciadamente siguen siendo un par de equipos que no le interesa al resto del país, y ni siquiera yo lo veo así a la televisora que transmite, por ejemplo, a los Rayados de Monterrey, a los cuales no les presta más allá de 5 minutos en sus programas. Para ellos, me imagino, no será agradable ver que sus equipos no son tomados en cuenta, por más de que estén en finales. Y en conclusión, no interesa el no interesa para mal, debería interesarnos también, porque es una competencia mal internacional, pero por la desgracia de ellos no interesa. Oye, Güera, a ver, lo que nos contaba Jessica, entonces, en proporción, la Liga les importa 1000 veces más que la CONCACAF, porque hablaba de 100 personas en un festejo de CONCACAF y hablaba de 100,000 en un festejo de Liga. ¿Les importa 1000 veces más ganar la Liga? A ver, Güera. A ver, Güera. Ya te escuchamos, Güera. No, tenemos problemas con Tania. A ver, Abby, entonces, ¿les importa 1000 veces más? Bueno, yo creo que algo pasa con los equipos también aquí en la Ciudad de México, ¿no? Cuando realmente les ponen importancia a otras finales de otros torneos como Copa, llámese Copa MX o llámese CONCACAF, es cuando el equipo está necesitado. Pasó con Cruz Azul cuando ganan la CONCACAF. Bueno, no la ganaron porque empataron contra Toluca, pero el beneficio... No seas mala, sí la ganaron. No la ganaron. Fueron al Mundial de Clubes. Empataron no contra mala. Toluca, la ganan, y es ahí donde recae el interés, porque Cruz Azul sabemos que está atravesando un momento en donde no gana, no es campeón de Liga, ¿no? Un momento. Entonces la afición obviamente se refugia en este tipo de títulos, como el que habían conseguido también en Copa MX, que lo consiguieron en Cancún, regresan, es una feria el aeropuerto, y pasa en CONCACAF. Creo que eso es lo que realmente pasa con esta clase de torneos, que cuando el equipo realmente lo necesita,
es cuando realmente le ponen el interés, y sumado a eso otros ingredientes como el que tenemos hoy, que es un clásico regio, ¿no? O sea, si fuera simplemente Tigres contra otro equipo, quizás no estaría tan interesante la final, o Monterrey contra otro equipo no estaría tan interesante. El ejemplo de cuando la gana América con Darío Benedetto, que la juegan contra un el Impact de Montreal. Exacto, esa final pasó desapercibida, y teníamos a un Darío Benedetto metiendo goles, haciendo goles, y fue prácticamente... Teníamos el América, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que sí, un equipo de la MLS, sí, un equipo de Canadá, sí, el América, pero al final de cuentas el América en ese momento no estaba tan urgido y tan necesitado de títulos, ¿no? Como pasó el campeonato que tuvo Cruz Azul, que ganó allá en el Nemesio 10. Entonces yo creo que cuando hay ingredientes extras como la necesidad de un equipo por ser campeón o los clásicos, es cuando realmente se le da interés a un campeón, a una final de un campeonato externo como CONCACAF o Copa MX. A ver, güera, ya te recuperamos, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? No, pues sí, evidentemente yo creo que hasta en el tema nacional, como lo mencionas, la CONCACAF, que así tendría que ser, de la MLS, a veces no le tomamos tanto interés, pero ahora que es una final regia, que es una final donde el orgullo sigue muy abierto por parte de la afición de Rayados, me parece que tiene que tomar muchísima importancia, y por este tema que te digo de que o Cruz Azul del Norte, si no es de nuevo Cruz Azul del Norte, de alguna manera es importante destacar que ese orgullo está abierto, que no ha podido ganar Monterrey en su casa, que si la maldición, que si no la maldición, si en esta ocasión Tigres les gana de nuevo, sea la CONCACAF, sea la Liga, sea lo que sea, de regreso, y no lo podemos dejar fuera, Dani. Exactamente, exactamente. Bueno, ya para despedir a Jessica, que seguro ya estará por irse al volcán. Cuéntanos entonces, ¿cómo es la expectativa de los equipos? Y sobre todo, dos temas muy puntuales, Jessica. ¿Con Tigres va a alinear de titular o no André Pierre Gignac? ¿Y con Monterrey va a tener que recurrir a John Medina de central y poner a Miguel Ayun de lateral derecho? Pues sí, fíjate, bueno, empezando por Monterrey, esa es la idea de tener a Layun por un lado. Pero ahorita me llamaba la atención más que nada la alineación de Tigres, porque si bien los equipos tienen algunas bajas, que entre ellas la del Chaca Rodríguez le va a afectar mucho al equipo felino, lo de Gignac es una incógnita. ¿Por qué? Porque sí, regresó en el partido pasado y pudo jugar todo el partido. Incluso Ricardo Ferretti señalaba que se había sorprendido de cómo había rendido el jugador, pensando en que nada más iba a tener 45 minutos. Pero lo sorprendió a Ricardo Ferretti. En los entrenamientos, Ricardo Ferretti estuvo probando con Valencia y estuvo probando con Vargas. Entonces, por eso, la mayoría aquí en Monterrey considera que podría jugársela de inicio con Vargas y Valencia, pero dejó entrever el Tuca Ferretti que a lo mejor a la mera hora, hoy en día, podría hacer algunos cambios y sorprender al Monterrey. No es la primera vez que lo hace Tuca. De repente Tuca sale con que tiene un jugador lesionado y a la mera hora sale en el cuadro titular. Entonces, en el caso de Gignac, que ya pudo regresar en un partido anterior, se prevé que el Tuca Ferretti, aunque en los entrenamientos previos estuvo más con Valencia y Vargas, se pueda ir de inicio con Gignac. Pero como te digo, todavía es una incógnita si se la va a jugar con el francés. Por lo pronto, en los entrenamientos, la dupla era Vargas con Ener Valencia, que no lo han hecho mal, sobre todo Ener Valencia, que estuvo a punto de salir del equipo y que hasta ahorita en la delantera él ha salido... ha sabido cargar con el peso del equipo también ahora con la ausencia de Gignac por más de un mes. Así que quien esté, Gignac o Valencia, creo que Tigres tiene un poder ofensivo que le puede hacer daño al Monterrey. También Rayados tiene ese fantasmita que, aunque tengan una muy buena ofensiva, por ahí Avilés Hurtado puede estar todavía tocado mentalmente por lo que pasó en esa final de la apertura 2017, que falló un penal, y aunque se ha ido recuperando, pues no sé, a mí me gustaría que hubiera un penal y que lo cobrara Avilés Hurtado. No creo que lo vayan a dejar, yo creo que se vayan a ir con Nico Sánchez para cobrar, pero a mí me gustaría que volviera a pasar y que él tomara la iniciativa de tirar, pero la verdad dudo mucho que llegue a suceder eso, porque imagínate que lo vuelva a fallar Avilés Hurtado.
No, la verdad no me lo imagino realmente qué pasaría. Y en cuanto a mi perspectiva de qué va a suceder el día de hoy, la verdad, no hablando nada más del partido de ida, de la ida y la vuelta, ya junto. Si Tigres llega a volver a ganarle al Monterrey en su estadio, pues simplemente siento que va a ser una fiesta de que pues, ganamos la Conca Champions nuevamente, etc. Lo que creo que pueda pasar es que sean, provoque a lo mejor algunos actos de violencia, no lo sé, ojalá que no. Pero Rayados, la afición de Rayados va a sentir mucho, mucho dolor el que nuevamente te ganen en tu estadio. En cambio, si llega a ganar Rayados este título, pues como que por ahí se ponen pareja las cosas, de que ah, te gana una final, yo también, entonces se va a poner ahí parejito, el estadio de Rayados pues en su mayoría va a ser aficionados del Monterrey, entonces no sé, siento yo que si la balanza se inclina para Rayados, podemos ver a lo mejor un saldo blanco. Si la balanza se inclina para Tigres, pues esperemos y recemos que no llegue a pasar nada, porque ya lo vimos una vez, que se dieron actos violentos, y precisamente por eso, Dani, están ahorita tratando de que se elimine la caravana que va a hacer la afición del Monterrey rumbo al Estadio Universitario. Claro. ¿Por qué? Porque cuando hace un año, bueno, hace menos de un año, lesionaron a un aficionado de Tigres casi a punto de matarlo, sí, fue cuando iban rumbo a la caravana. Entonces se firmó con los líderes de las barras que no hubiera caravana previo a los clásicos. Lo firmaron, sin embargo, los líderes convocaron a una caravana previo a este encuentro. Así que vamos a ver qué pasa, porque si la llegan a hacer, están advertidos. Las barras van a desaparecer del estadio del Monterrey en caso de que hagan esta caravana que está planeada para hoy. Ya por lo pronto, seguridad de aquí del estado van a acudir al lugar de reunión para sacar a todos los que estén ahí queriendo hacer la caravana y si no, llevárselos detenidos. Pero bueno, todavía eso lo vamos a ver hasta las 7 de la tarde, a ver si se atreven o no a realizar esa caravana. Ojalá que no, Jessica, y que todo esté pues en santa paz como lo deseas y como lo deseamos todos. Sí, claro. Te mandamos un fuerte abrazo, Jessica, que sea una gran cobertura. Estamos al pendiente en mediotiempo.com de lo que reportes del Tigres Monterrey, la ida de la final de la CONCACAF. Así es, muchas gracias. Aquí tendremos todo el reporte para Medio Tiempo. Muchísimas gracias a Jessica Méndez en Monterrey, muchachos. Pues ya nada más para terminar, porque se nos fue todo con lo del Clásico Regio. Oigan, es muy grave lo que acaba de decir Jessica, ¿eh? O sí, sea, claro. De que si Tigres gana puede haber actos violentos, güera. Sí, Dani, de alguna manera sabemos qué tipo de afición un equipo muy entregado a su equipo, aparte, ¿no? Hoy en el estadio, en el Volcán, las cosas estarán más tranquilas porque es el partido de ida. Y ya en la final, en el partido de vuelta, lo bueno es que en ese estadio tienen muy bien controlado quién es el que entra, están identificados, saben perfectamente quién está pasando, y normalmente en ese estadio hay muchísimo más afición de Monterrey que la que puede ingresar de Tigres. Además, me parece, he tenido la oportunidad en algunos clásicos regios, y la verdad es que la afición, después de lo que sucedió con este aficionado que decía nuestra compañera Jessica, pues sí, de alguna manera le bajaron tres rayitas y saben perfectamente que están bajo la lupa y ya no pueden seguir discutiendo esto. Pero lo que sí me parece importante destacar es que llega a derrotarlo de una cuenta Tigres en su casa, la afición de Monterrey va a estar muy molesta, sea con Cascar, sea Liga, sea lo que sea, no podemos dejar. No podemos pensar que no le van a dar el peso necesario. Exactamente, exactamente, güera. Pues te mandamos un gran abrazo, estamos en contacto. Gracias, bye. Muchísimas gracias a Tania Ventimilla, Avi Ariel, ya nada más para terminar, pues el llamado, ¿no? A la gente que nos está viendo en Monterrey, que se comporten, ¿no? ¿No? O sea, yo sé que es muy importante para ellos, como decíamos todos, pero pues, no deja de ser un partido. Claro, sí, creo que, bueno, yo siempre he dicho que la afición de Monterrey, tanto de Rayados como de Tigres, es un ejemplo, entre comillas, para la demás afición del país en el aspecto de las asistencias, ¿no? En el pero aspecto del ambiente, yo he estado solamente en un clásico regio y es muy padre en el Volcán, hasta sí. Tiembla el estadio cuando comienza con esta porra de la ULAU, y también esa misma afición se está presentando de la misma forma en femenil,
donde vemos las entradas más grandes con Tigres o Monterrey, pero el punto negro, lo que le falla para hacer una afición perfecta es esta violencia que genera cuando son estos partidos, ¿no? Es lamentable que así suceda, pero pues esperemos que puedan comportarse y estar a la altura de lo que es el partido. Que se gobierne, ¿no, Ariel? Más allá de que gane el que sea. Sí, que se gobierne, estoy seguro que, bueno, no puedo decir que estoy seguro, pero ojalá que así sea una afición de Monterrey. Unos regios, Daniel, que hay que recordar, es una ciudad que está festejando campeonatos en cuanto liga se le presente, ¿eh? Sí. Los Sultanes de Monterrey son los actuales campeones de la Liga Mexicana de Béisbol, Fuerza Regia es el campeón de la Liga Nacional de Baloncesto, ahora tendrán un equipo de fútbol campeón de la zona de CONCACAF. Creo que la gente lo está haciendo bien en cuanto al deporte profesional en Nuevo León y también amateur, dando resultados en las Olimpiadas Nacionales, y creo que merece que la afición pueda festejar en paz, sea quien sea el ganador, tanto de este juego como el de vuelta. No, y no los descartes de la liga, ¿no? O sea, claro, ya son campeones de CONCACAF, no, pero... Ahí tú los descartes, pero está la América. Ya sé, no le quieres decir, ya sé que das color. No, con y tus... también a femenil están las dos, está Tigres y está Monterrey, no, y va Monterrey. Pumas. No, en serio, los regios están dominando el país. Sí, está bastante bien. Aunque nadie los vea. Ya sé que das... Se quedan otro país. Ya sé que das color con tus patitos de la camisa por lo de la América, pero... Pero no, espérate, también Monterrey y Tigres. Ya me voy a batir. ¿Ya te vas qué? No, ya. Ya cambié, Dani. Ya, sí, ya ves, eso quedamos, que ya habías cambiado. Oye, nada más para terminar, Ariel, cuéntanos hoy pues actividad en los playoffs de la NBA y también sigue Major League Baseball, ¿no? Sí, hoy mira que para los Red Sox de Boston, el equipo campeón de las grandes ligas, lanza el mexicano Héctor Velázquez, tendrá su tercera salida de la temporada. Él va a ocupar el lugar de la rotación que dejó Nathan Eovaldi, el pitcher que por una operación, ya lo dijo Alex Cora, estará fuera de 6 a 8 semanas. Entonces le llega la oportunidad al pitcher sonorense. Hoy los Red Sox tuvieron tienen doble cartelera, ya perdieron el primer juego contra los Tigers de Detroit. El que perdió otra vez fue Chris Sale, su as de la rotación no encuentra todavía esta forma con la que cerró la temporada pasada, y en el juego de la tarde será Héctor Velázquez el quien lance. Y también recordarla que la postemporada de la NBA sigue y seguirá de aquí hasta creo que junio, julio, porque dura un montón. Pero ayer vimos, por ejemplo, ya que Milwaukee se deshizo en una cómoda serie sobre sus rivales. Exacto, y hoy es muy posible que los Blazers de Portland ya también se despachen al Thunder de Oklahoma, ¿no? Sí, hoy es el quinto enfrentamiento de esa serie, obviamente ya todo inclinado para Portland. Perfecto, Ariel, pues te mandamos un fuerte abrazo, saludos a la redacción del Universal Deportes. Hasta luego. Saludos. Muchísimas gracias, Abby. Pues ya nada más para terminar, en el América ya empieza a entrenar Oribe Peralta, Nico Castillo también. Y parece que Miguel Herrera recupera armas ya de cara a la parte final del torneo. Sí, bastante interesante lo que está pasando ahorita en el América con estos jugadores que comienzan a reaparecer, sobre todo en un momento en el que yo creo que es la inteligencia de saber manejar vicisitudes, ¿no? Vemos esta serie de comentarios que hace Miguel Herrera respecto a Jeremy Menez y la forma en la que Jeremy Menez contesta en sus redes sociales, y en lugar de hacerlo más grande, están tratando como que de sí, ok, pero pues aquí está el regreso de Oribe Peralta, aquí está, es algo que quizás el aficionado del América le interesa más que saber si Jeremy Menez se comporta bien o mal dentro del equipo, ¿no? Y también destacar el llamado de la Sub-20, que ya se van al Mundial de la categoría en Polonia, y esta convocatoria que hace Diego Ramírez con una base entre Chivas y Pachuca, y obviamente pues la confirmación de la participación de Diego Lainez en este torneo, que pues a mi parecer creo que es la mejor decisión que pudo haber tomado tanto el jugador como selecciones nacionales, de permitirle ir a un mundial que jamás va a volver a disputar. Recordemos que él tiene el proceso del mundial sub-17 que lo dirigió Arteaga, y después este mundial sub-20, y ahora sí creo yo que podríamos encarar a Diego Lainez al proceso olímpico de Jaime Lozano. Exactamente, y ojo ahí, porque en esa lista, ya lo platicaremos más a fondo, está José Juan Macías. Claro. Y José Juan Macías entonces se va a perder la liguilla con el León, porque el equipo se va el 5 de mayo a Austria. Sí, se pierde prácticamente toda la liguilla. No, se pierde toda la liguilla, porque el Mundial empieza hasta el 23, o sea, se van a la preparación el 5 de mayo a Austria,
el 23 de mayo empieza el torneo apenas, y estamos hablando de que el 26 de mayo es la final del fútbol mexicano, ¿no? Claro. Entonces, pues a JJ Macías lo veremos en lo que resta de la temporada regular. ¿Sí? Y a buscar un 9, Leo, ¿no? Ahí tendrá Walter González, o a ver si pone, no sé, a Ángel Mena de 9 y que ponga Rubén Sambuesa con pero con Jan Meneses. Eso es lo bueno de León, ¿no? Que tiene jugadores para o sea, que han estado en la banca y que pueden sortear este tipo de situaciones, porque León, creo yo que la base de León sin duda es en la solidez defensiva, con un Navarro, con un William Tecillo, y más adelante un Chapito Montes en su mejor momento, regresando al momento incluso cuando se iba a ir al Mundial, a Ángel Mena, a Rubén Sambuesa, que lo recupera de una lesión, a un Jan Meneses que jamás me imaginábamos que iba a estar en ese nivel, jugar así, claro. Que podría jugar, y también a Campbell, ¿no? Que fue un jugador que llegó y se adaptó y está dando resultados, que es lo que creo yo deben de hacer los refuerzos en todos los equipos del fútbol mexicano. Exactamente, pues toda la información del Clásico Regio en la final de la CONCACAF, lo que sucede antes y después del partido, que ojalá no pase nada, lo de la convocatoria de la Sub-20, lo de la América, Major League, NBA, todo lo que pasa en la Liga Mexicana de Béisbol también. Sigan las plataformas digitales y entren a www.mediotiempo.com. También sigan las plataformas digitales y entren a www.eluniversal.com.mx/deportes. Y chequen la edición impresa del Gran Diario de México. Hasta la próxima fusión. Nos vemos.